¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta serie Acuerpémonos con Equidad. Como saben, a lo largo de cada emisión hablamos, reflexionamos de la mano de directores, directoras, productores, guionistas y especialistas sobre cómo nos estamos mirando y cómo nos estamos contando en el cine, sobre todo en un momento que exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover la diversidad sexogenérica y además también promover una cultura de la inclusión, la equidad y la no discriminación. Así es que hoy tenemos un programa muy interesante en donde ponemos en el centro del debate el tema de cómo se construyen los ideales de belleza en el cine. Hemos logrado darle la vuelta a todos estos estereotipos de color, clase, edad, físico. En fin, nos acompañan dos grandes personajes, Lilia Mendoza, actriz, y Manuel Tey, director de casting. Acompáñenos. Bien, pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Lilia Mendoza y a Manuel Tey, pues muy, muy agradecida que estén aquí con nosotras conversando. Y déjame empezar, si te parece, con Lilia. Tú, bueno, te formaste en el Foro de Teatro Contemporáneo con el gran maestro Ludwig Mardules. Formaste parte de esta, pues de este impulso, ¿no?, que echaron a andar varios artistas, Poder Prieto. Bueno, has participado en varias series, películas, en fin. Y bueno, pues me da muchísimo gusto estar acá ahora contigo, Manuel Tey. Tú eres un catalán ya adoptado acá en México. Español. Bueno, español. Corrijo. ¿Catalano? No. Español. Vale, y ahora ya muy adaptado aquí a México, con una trayectoria gigantesca, por lo cual pues es un honor que estés aquí con nosotras. Has hecho pues más de 100 películas en esa área que a veces está como un poco, como que no se le da toda la atención, que es el casting, y que es una cosa, pero súper, súper importante. Y ahora vamos a hablar justamente de eso, pero si te parece, déjame darle la palabra aquí a Lilia. Tú formaste parte de ese movimiento de Poder Prieto y a partir de ahí pues me gustaría lanzar la conversación. ¿Qué piensas con todos estos movimientos que se han hecho, no solamente para la no discriminación del racismo, sino a favor de las mujeres, para eliminar las violencias en el set y todo esto? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cuánto funcionan, cuánto no? ¿Qué está pasando ahí? Pues mira, como bien dices, participé al inicio de este grupo porque la ideología sería que, pues, lo que yo pensaba que sucedería era que íbamos a tener justo comunicación, propuestas cinematográficas tal vez, y algunos guiones donde se incluyera pues, más perfiles de nuestro estilo, ¿no? Y que no solamente se enfocaran a los cotidianos. Yo empezaría con que yo, primero que nada, nunca me he sentido discriminada, pero no porque yo no lo sienta o yo no lo haya vivido no quiere decir que no existe. Eso es importante aclararlo, ¿no? He tenido la fortuna de que en el gremio en el que estoy, los personajes que me han dado, de hecho, Manuel Tey fue el primero que me dio un casting para un protagónico hace muchos años en una película, que no me quedé, pero no fue por una cuestión de color. El personaje lo requería y me llamó, ¿no?, para castear. No fue como de, ay, lo rechazamos por esto, ¿no? Y la mayoría de los personajes que he interpretado son justamente, obviamente, en mi perfil moreno, mexicano. Sería ilógico que yo quisiera aspirar a un casting de un albino, de un... sueca. De una sueca, porque mi perfil no lo es, ¿no? Entonces, sí, de pronto, si bien creo que los grupos y todo este tipo de movimientos es importante que inicien, que arranquen para que se ponga sobre la mesa los temas que mucha gente no los quiere tocar o no sabe cómo tocarlos, pero también llega un punto en el que mis razones por las cuales ya no pertenecía al grupo, ya sentí que era demasiado extremista ciertas ideologías o ciertas formas de llevar a cabo las cosas en las que yo ya no estaba de acuerdo y por eso decidí salirme del grupo. Sin embargo, hay cosas que creo que el grupo puede aportar bastante a la sociedad y que de alguna manera desde su trinchera están haciendo las cosas, ¿no? Y yo desde la mía seguiré trabajando justamente para la inclusión. Más que
rechazar, porque entonces hay que tener cuidado si caemos en la discriminación, aunque digan mis colegas que no existe a la inversa. Creo que de alguna manera sí podríamos caer en que ahora soy yo la que digo, esto ya no. Y ahí ya estoy discriminando también, ¿no? O sea, también hay colegas rubios, ojos claros, que son discriminados dentro del cine. ¿Por qué? Porque piensan que no, su perfil no da para algunos personajes, ¿no? Ya, pues un gran tema, Manuel. Tú has trabajado con grandes directores, te echaste toda la trilogía con González Iñárritu, tú has trabajado con el propio Ripstein, en fin, bueno, decía yo, más de 100 películas, pues es un trabajo enorme. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo estás trabajando en medio, digamos que decía yo, de este boom de movimientos y de... pues de todo esto que empieza ya a surgir dentro de la industria cinematográfica, de evitar el racismo, la discriminación, los estereotipos, ¿qué tanto alimenta o frena la creatividad todo esto? A ver, es un poco complicada, no la pregunta, la respuesta. Y voy a intentar minimizarlo por el tiempo del que disponemos. A mí siempre me ha parecido, como ser humano, una absoluta estupidez el racismo y cualquier tipo de discriminación. Y naturalmente la violencia, pero no la violencia estética, cualquier tipo de violencia, como por ejemplo lo que está sucediendo ahora en la Franja de Gaza, que me parece una violencia absolutamente intolerable. Intolerable. Bien, como director de casting, fíjate que a lo largo de más de 150 películas en las que he trabajado, y con los directores estupendos que has mencionado, Arturo Ripstein, 8 películas, Alejandro González Iñárritu, 3. Yo nunca, en lo personal, he encontrado ninguna área donde los actores y las actrices se hayan sentido discriminados. Solamente en una ocasión, que se lo comenté, por cierto, a Teresa, había presentado a un director, no voy a mencionar nombres, pero había razones de sentido común y de buen gusto. Le había llevado a Cuernavaca una audición donde el personaje, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado Lilia, era una chica, una vampiresa, pero el guión era del propio director. O sea, cualquier reclamo con el director, no conmigo, porque luego la gente confunde. Y los actores generalmente tienden a confundir las cosas. El personaje requería que fuese una chica blanca, muy guapa, que puede ser también una chica morena muy guapa, pero así lo quería él, blanca, rubia y guapa. Te estoy hablando de finales de los 90s, cuando todavía, y ahí sí quisiera mencionar a la publicidad como un sector que ha dañado todo esto. Porque durante años la publicidad, que difunde ideas y productos, lo ha hecho para un sector y un estándar limitado. Caras bonitas, cuerpos apetecibles, y todos eran blancos. Afortunadamente eso ya se ha ido modificando, pero hay que hacer responsable la publicidad y a la sociedad en sí, porque permite y fomenta ese los tipo. Medios también, totalmente, de comunicación, ahí voy, ¿no? Por supuesto. Pero en ese momento yo la verdad me sentí muy molesto por el comentario que hizo un asistente de dirección, no lo voy a repetir, un comentario ofensivo, cuando le mostré a las actrices las que a mí me gustaban, las que más me gustaban, y consideraba que eran las más aptas por cuestiones físicas y aptitudes actorales. Entre ellos estaba Inés Omillera, no sé si te acuerdas de ella, Ana Chocchetti y otras, ¿no? Y cuando le estaba mostrando a una de ellas, el asistente de dirección expresó un comentario para mí sumamente ofensivo. En ese momento corté y dije, no tengo por qué tolerar el comentario grosero, ofensivo, profundamente sexista que acabas de decir, y como no quiero ser partícipe de esto, en este instante le dije al director, te quedas con el cassette, entonces aún eran VHS. Y yo me regreso a México porque no quiero ser parte de este comentario que me hace sentir mal como persona. Saludos cordiales y me fui a México. Ha sido la única, claro, quedaron los dos con la boca abierta, ¿eh? No me importaba cuál consecuencia iba a suceder, si me iban a correr, no quiero ser parte de un comentario que si tú silencias, formas parte de ello. En este caso, un comentario discriminatorio y sexista en torno a una compañera actriz. Ya. No tengo por qué y nunca lo he hecho. Claro, que ahí es otra cosa, ¿no? Ha sido la única vez donde he encontrado algo en un rodaje, un comentario que fomenta este tipo de violencia. Pero en general, no he tenido la fortuna de trabajar con grandes directores.
con otros directores que también son grandes, aunque no están considerados grandes a nivel comercial, pero que tienen muy buenas ideas. Pero ya ves que ahora está todo como muy, muy cambiado. Pero siempre he sido muy sensible y he estado muy pendiente de que a mi alrededor, se produjera siempre un estado de armonía para todos los hombres y mujeres, independientemente de las preferencias sexuales, que ese es otro tema, y que sigue habiendo discriminación, si les gustan los señores o las señoras, ¿no? Siempre he mirado mucho por ello, porque me parece que es muy importante y necesario que uno como ser humano, en el área en el que esté trabajando, se manifieste y sea activo en las cosas y defienda lo que le parece correcto y denuncie lo que le parece incorrecto. Ya. A ver, planteo la pregunta desde otro lugar, que es una de las cosas que se discuten mucho también en la industria cinematográfica, y bueno, por ahí a lo mejor también hay una visión equivocada. Se estereotipa a las mujeres con ciertos cánones de belleza, ¿no? O sea, una idea de cómo deberían de ser las mujeres. Se estereotipa, por ejemplo, a las mexicanas en determinados papeles, ¿no? Siempre son las mujeres, la trabajadora del hogar, una mujer que siempre está como en un menor rango, digamos, que a otro tipo de personajes. No sé si estoy planteando bien la pregunta, pero creo que esa es una de las discusiones que no sé qué tanto nos lleva realmente a entender si por ahí hay este tipo, digamos, de discriminación o estereotipo. Pasión, digamos, de lo femenino, de las bellezas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, de entrada coincido con lo que Manuel comenta, que la publicidad ha hecho mucho daño a este tipo de estereotipos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día ellos son los que han marcado los cánones de belleza dentro de la publicidad. Durante muchos años en los comerciales se veía pura gente rubia, ojo claro, los bebés preciosos. Y cuando comentas los personajes, definitivamente los personajes va a ser la historia que yo quiera contar, que el director o el guionista quiera contar. Si yo voy a contar una historia de mexicanos en los Altos de Jalisco, pues perdón, pero en la mayoría de los Altos de Jalisco viven aún mexicanos güeros de ojo verde, ¿no? O si me voy a ir al norte de Sonora, también hay mucho güero y no por eso dejan de ser mexicanos. Si voy a contar una historia que tiene que ver con el área de Chiapas, Oaxaca, obviamente el perfil de la gente que vive, el 80% de la gente que vive en esas comunidades es moreno y de perfil muy diferente al que está en el norte. No dejan de ser mexicanos ambos. Entonces sí depende el guión, depende el director que esté contando. Y entonces es ahí donde yo en lo personal tampoco me voy a sentir discriminada. E insisto, si me van a pedir un perfil que voy a hacer hacia una mexicana, no dejo de ser mexicana, pero hacia Sonora, pues perdón, pero no tengo perfil de señora de Sonora, ¿no? O sea, soy una chica mucho más menudita, morena, y voy a encajar en los perfiles de personaje que entre hacia eso. Tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con el guión. No sé si tú que eres director de casting, ¿cómo lo lees? Sí, tiene que ver con el guión, pero también, que es muy importante, tiene que ver con la información y la preparación que tenga el director o el guionista. Porque cuando me ha tocado trabajar en películas norteamericanas, que han sido más de 25, el tema siempre a discutir, que no a pelear, a discutir con el director norteamericano, que además me encanta, ¿no? Porque nosotros tenemos para ellos la obligación de hablar español, de inglés, y ellos no hablan español. Me encanta. Y digo, ¿por qué no aprenden en un curso? Tienen todos los medios, o sea, lo pueden hacer incluso en el celular. Me molesta un poco que siempre, cuando llega un equipo extranjero, y en concreto norteamericano, tengamos que hablar todo el tiempo inglés. Pues no me apetece hablar inglés hoy, ¿por qué tengo que hablar inglés? Está usted en un país donde se habla español y donde se va a filmar en español e inglés, ¿por qué usted no hace un poco el esfuerzo de incorporarse y hablar el idioma? Eso por un lado. Y segundo, para un director norteamericano en general, hay casos, me han tocado con directores y directoras, Nancy Saboca, una directora estupenda, maravillosa, con la que trabajé en la película Dirt. Bueno, ella tenía una visión absolutamente nada sesgada, una visión de ser humano. Pero una gran mayoría de directores norteamericanos que decía, quiero un tipo mexicano. Sí, pero ¿cómo quieres este tipo mexicano? Hay muchos perfiles de mexicano en México. Hay muchos distintos tipos de mexicanos y mexicanas. Hay morenos. Hay morenos urbanos, morenos campestres, morenos más indígenas. ¿Cómo quieres a tu mexicano? Y entonces quedaban un poco desconcertados. No sabían muy bien qué contestar.
Claro, todo está en función de cómo es el personaje. O sea, el tema es exacto. Entonces, si el personaje, a nivel del guión, que es importante en la escritura, no está bien definido Jacaranda, yo como director de casting me siento en un terreno movedizo, porque yo necesito saber cómo es el perfil de este hombre o de esta mujer, a qué obedece, por qué se comporta de esa manera, independientemente del color de su piel, aunque si es moreno, habrá más posibilidades de que está discriminado en la comunidad y las circunstancias lo impelen o lo obligan a que tenga un comportamiento distinto a alguien que sea blanco, anglosajón y protestante. Entonces es muy importante la esencia del personaje, si no, no podemos ir a ningún lado. Pero en general eso tiene que ver, repito, con la información y la cultura y el no ser una persona que discrimine con lo que tú escribes. Afortunadamente, casi todas las películas en las que he trabajado he tenido infinidad de papeles. O sea, han habido personajes para blancos, para morenos, para trigueños y no ha sucedido nada. Recuerdo una película que quedó muy bien y que fue un fracaso estrepitoso, pero bueno. Cero Iban Cuatro, donde trabajé con cuatro directores y tenía como 100 personajes. Cero Iban Cuatro, y donde era un batiburillo maravilloso de blanco. Tenía a Nacho Ketty, estaba Silverio Palacios, actor. Bueno, era un conglomerado maravilloso. Y no sucedía nada. ¿Por qué? Porque los directores, con sus guionistas, respondían a una realidad mexicana, donde en México hay de todo. Somos diversos. Y es lo que los directores y directoras tendrían que seguir representando. Sí es cierto que durante algunos años hubo cierta discriminación en que los personajes... O estereotipos, ¿no? Como que bailan el mismo número, ¿no? La discriminación se acompaña del estereotipo. Y todos los personajes tenían que ser güeros, blancos, altos, guapos. Ok, está bien, pero hay también más personajes, ¿no? Sí. Quiero decir. Y ahora, afortunadamente, en el cine mexicano... ha habido otra apertura donde estamos viendo actores y actrices morenos que hacen personajes estelares. Que la película tenga un éxito o no, eso ya es otra materia. Pero a mí me da mucho gusto, como profesional en el cine mexicano, que ya muchísimos directores y guionistas, no todavía los suficientes, están abriendo los armarios donde tenían encerrados a estos personajes. Por favor, no estamos viviendo en Islandia. Vean dónde vivimos. En México hay un tutti-frutti maravilloso de colores y pieles. Claro. ¿Y tú cómo trabajas? O sea, ¿cómo te aproximas una vez que te dan el guión? Ah, muy sencillo. Tengo que leer el guión mínimo dos veces. Muy importante. Cuando el guión está bien estructurado y cuando está bien escrito, que no siempre suele suceder, lo primero que necesito es un trabajo de mesa con los directores. Y si el director es el guionista, tanto mejor, porque es un poco complicado que te juntes con el director y con el guionista. Generalmente el director va a impedir amablemente que no venga el guionista, ¿no? Porque entonces ya serían dos opiniones en una mesa, y la opinión que siempre priva es la del director. Pero para mí es fundamental tener ese trabajo de mesa, de horas, porque repaso todos los personajes que tengo en el guión, que pueden ser desde 20 a 35, 40, o cuando hice otra coproducción con Estados Unidos, Cristiada, donde tenía 75 speaking parts. 75, Tela marinera, como se dice en España, una expresión. Tela marinera, bueno, 75 personajes. Y necesito desglosar desde el primero, el estelar, hasta el beat. Para mí el beat es muy importante. Aunque diga, aquí le dejo el vaso de agua, pero tengo que saber cómo es este beat, quién es. No es una categoría de mueble que cobra acción, o un robot, como ahora, ¿no? Inteligencia artificial, no. Para mí es fundamental este. Cuando ya tengo desglosado todos esos personajes, ya me encuentro con la libertad total para hacer mis propuestas. Claro está que cuando los personajes, te repito, están bien definidos, en los márgenes del guión ya empiezo a escribir mis propuestas. O sea, me borbotonean. Cla, 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 cla. Y cuando yo no lo tengo claro, vuelvo a leer, vuelvo a releer, y si no encuentro en ese momento, tengo que volver, como le decía antes al productor, las miles de fotos para encontrar los personajes. Y si no las encuentro, entonces tengo que hacer un casting abierto. En esa hora, las redes sociales, en lo poco que considero que funcionan, en pocas cosas funcionan, hago un llamado y no sabes cómo ha funcionado Jacaranda. Yeah. Lo publico en Facebook. Y todo el mundo se reporta. Y digo, para el proyecto tal, tal, requiero. Y a los 5 minutos ya tengo 15 propuestas. Y el día siguiente ya tengo 80. Ya. Yeah.
Entonces eso me funciona, porque si no encajan en este proyecto, los dejo para otros proyectos. Eso me parece fantástico. Muy bien. Es una manera de avanzar. Lilia, a ver, otra pregunta que igual también te gustaría responder algo al respecto, Manuel. Mucho se habla, por ejemplo, a nivel, digamos, de actrices, sobre todo mujeres, ¿no? Que se quejan o cuestionan que a determinada edad ya no encuentran tanta posibilidad para trabajar en las películas. Me tocas un punto especial, porque la edad... Yo tengo una edad real que no tiene nada que ver con mi edad de personajes. Y llevo muchos años, y Manuel lo sabe, interpretando personajes que nada tienen que ver con mi edad. Sí me he enfrentado a discriminación por parte de algunos directores de casting, algunos que no voy a mencionar, justo porque saben la edad real que tengo y que no creen que a cuadro puedo dar la edad que necesita el personaje. Y hasta que me dan la oportunidad de verme, es como descubren que, uy, no me la imaginaba, ¿no? Pero sí, eso me hace saber que realmente para un personaje no tiene que ver con tu edad real. Es importantísimo que fuera como en otros países, que Manuel hace castings extranjeros, que realmente tiene que ver con tu edad, que das a cuadro con lo que el personaje está necesitando. Y si tú actoralmente y visualmente das eso, tendrías oportunidad de estar. No creo que llegue un momento a una discriminación, porque si ya llego a determinada edad ya no hay personajes, al contrario. O sea, en este país hay pocas actrices que ya son de la tercera edad y son las que no paran de trabajar porque ya no hay muchas. Porque ya no hay muchas. O sea, recuerdo mucho a una actriz, Maripaz Mata, que en su perfil es de las pocas en su edad que hay. Entonces piensan en una abuela mexicana y piensan en ella, ¿no? Durante muchos años Isela Vega fue así icono, porque ¿con qué competencia va a tener si ya llegan a esa edad en la que hay pocas actrices? No creo que tenga que ver mucho con la edad que tengo o represento. ¿Con el trabajo actoral? Sí, creo que tiene que ver mucho más con el proceso, la trayectoria, el trabajo actoral, la disciplina, la constancia. O sea, otros factores que no necesariamente tienen que ver con el perfil. Y no es un tema de que el director de casting nos esté discriminando en ese momento. Simple y sencillamente, en esta historia, tu perfil no encaja. Y eso cuesta mucho trabajo al actor entender que en ese momento no encajamos. Imagínate, o sea, si de entrada, si fuera un tema de color, yo nunca hubiera protagonizado una película, ¿no? Porque sí, coincido, cada vez ya hay más historias que están contando protagónicos a nuestro perfil, porque ya se están abriendo más historias para los mexicanos que habitamos más aquí, pero también si fuera eso, yo no estuviera protagonizando unitarios en televisión, ¿no? Ayer estaba leyendo justamente una entrevista con Sharon Stone, que durante años es un sex symbol del cine americano, una actriz estupenda, pocas veces le han permitido demostrar que es una buena actriz, claro, porque es tan guapa como en Casino de Scorsese, ¿no? A mí me parece una mujer estupenda y coincido con muchísimas de sus declaraciones. No encuentra trabajo para su edad, que tiene 65, 66 años. Decía, afortunadamente estoy desarrollando una segunda área en mi existencia, que desconocía, la pintura, pero no encuentro trabajo para mi edad. Número uno, en una de las películas que trabajé con Arturo Rips, se me decía, es que no es tan importante, Manuel, la edad que tenga el actor o la actriz, sino la que represente, la que aparente. Eso es lo importante, porque como ya dice, si tiene edad, que yo sé su edad, pero se ve un poco más joven, ¿por qué no la puedes proponer? Pues va a ser más interesante, porque como tiene más edad, tiene más vida, suponiendo que los actores y actrices desarrollan eso, luego están tan apegados a su propio ego y a sus propias inseguridades, que cosas fundamentales como ver cine, leer, no lo hacen, y se dejan llevar por una ansiedad que no les ayuda. Entonces es importante, si tiene 8 años menos, pero aparenta menos, tiene más posibilidades de que llene mejor el personaje. ¿Y qué crees porque que tiene más vida? Con Sharon Stone, por ejemplo, porque yo también leí algo sobre ella y a todo lo que se está dedicando. Pero eso no pasa en Europa. Eso es algún factor de sexismo en Estados Unidos, donde es una industria, ya afortunadamente está dejando de serlo, que durante muchísimos años ha sido muy sesgada.
y donde las mujeres, a partir de una edad, ya pasaban a un segundo, un tercer plano. Todo lo contrario de los galanes. Era un poco ridículo ver a Kirk Douglas a sus 70 años haciendo de galán, con la camisa desabrochada, por favor, señor. Sí. Ya tuvo su época, estupendo, con su hoyuelo, su firmeza, su carácter, pero ya no puede seguir... Bueno, no creo que deba seguir haciendo de sex symbol, que eso es algo que muchas actrices norteamericanas, como Faye Dunaway, se quejaba. The age, la edad... de las actrices que las, a partir de una edad las condenan a que se queden en casa, sin embargo los actores, Michael Douglas, hasta hace poco también, nadie pide verte desnudo, no interesa, Claro. O sea... Que ahí a lo mejor tiene que ver un poco cómo se construyó Sharon Stone, claro, ¿no? Tanto un símbolo sexual claro, importante en la mucho. Pantalla, ¿no? Llevaba años trabajando en películas de serie B, hasta que tuvo la fortuna, en merced a la negativa de muchas actrices, que no quisieran hacer a Catherine Tramell en Instinto Básico, o Bajos Instintos, ¿no? Y es la película que la catapultó. Pero en Europa, y termino, las actrices mayores, con 80 años, con sus arrugas y grietas, llámalo como quieras, siguen trabajando. Claudia Cardinale, por ejemplo, tiene 80 años y sigue trabajando maravillosamente y fumando. Catherine Deneuve, que superó el ictus que le dio, tienen 80 años y siguen trabajando. Te podría poner más en Inglaterra, Helen Mirren, Imelda Staunton, Julie Christie, bueno, ella se retira porque es muy especial, ¿no? Pero son actrices octogenarias que siguen trabajando. Judi Dench, Maggie Smith. ¿Por qué no puede pasar esto en las demás cinematografías? Sobre todo en la norteamericana, que de una forma, manera u otra, sigue testimoniando el ejemplo que los demás deben imitar, que es un gran error. Ay, pues me quedo con muchas preguntas, ya se nos fue el tiempo, qué barbaridad, qué plática tan sabrosa, tan interesante y pues tan enriquecedora y muy reveladora, y sobre todo desde su punto de vista. Quiero agradecerles de verdad por estar aquí y compartir con nuestro público pues estas reflexiones desde su trinchera. Muchas gracias Lilia. Gracias, Manuel. Un honor tenerlos por aquí. Gracias. Y bueno, gracias a todas y a todos. Nos vamos a quedar ahora con un glosario que en breve van a escuchar. Nos vemos la siguiente emisión. Esto es Acuerpémonos con Equidad. La idea de belleza debe desarticular la violencia estética, abriéndose a la diversidad de las identidades sexuales de las personas, a su origen étnico, a que no importe su estatus socioeconómico, ni su edad, ni su talla. En la pluralidad y diversidad habita la belleza.